Para mí no había otro bar como el Stonewall. El Stonewall era como un abrevadero en la sabana. Porque, bueno, todo el mundo iba allí. Todos íbamos allí. Los bares gays eran el centro de la vida social de los gays. Eran lo que la iglesia para los negros del sur. Las únicas instrucciones eran cerrarlos. El primer policía que entró con nuestro grupo dijo: el lugar queda clausurado. Al salir, mostrad vuestra identificación y todo acabará enseguida. Pero esa vez dijeron: no nos vamos. Nada más. No nos vamos. Algo estalló. Fue como pensar: esto no está bien. Eso fue lo que nos pasó aquella noche a muchos. Pensamos: Dios mío, no estoy solo. Hay otras personas que sienten y piensan lo mismo. No éramos suficientes. Y las personas del otro bando actuaban como si aquello fuera una verdadera guerra. Y eso es lo que fue, una guerra. Fue un momento como el de Rosa Parks. Los gays se plantaron y dijeron no. Y a partir de entonces, el castillo de naipes, que era el sistema que oprimía a los gays, empezó a derrumbarse. Con el movimiento por los derechos civiles corríamos ante la policía. En las manifestaciones por la paz corríamos ante la policía. Aquella noche la policía corría huyendo de nosotros, los más humildes del sistema. Y era fantástico. ¿Quiere que su hijo sea tentado por el mundo de la homosexualidad o su hija atraída por el lesbianismo? ¿Quiere que pierdan la oportunidad de disfrutar de un matrimonio normal y feliz? Los años 60 fueron una época oscura para los gays y las lesbianas en todo Estados Unidos. Había un número abrumador de autoridades médicas que tachaban la homosexualidad de defecto mental e incluso como un tipo de psicopatía. El homosexual normal, si es que tal cosa existe, es promiscuo. Ni le interesa ni es capaz de mantener una relación duradera como los matrimonios heterosexuales. Yo quería saber si usted cree que hay algún homosexual feliz, entre comillas, para el que la homosexualidad sea la mejor forma de vida. En mi opinión, el único objetivo de hablar de homosexuales felices es, en realidad, crear un mito sobre la naturaleza de la homosexualidad. El doctor Socarides es un psicoanalista neoyorquino de la Escuela de Medicina Albert Einstein. Allí se aprende que ningún hombre nace homosexual y actualmente muchos psiquiatras creen que la homosexualidad empieza a formarse en los 3 primeros años de vida. La homosexualidad es, en realidad, un trastorno mental que ha alcanzado proporciones de epidemia.
En aquella época, lo que hacían esos psiquiatras era intentar convencerte de que fueras heterosexual. Si eso no funcionaba, empleaban técnicas como el condicionamiento aversivo, ya saben, enseñarte pornografía y darte un calambre. Esto implica mostrar a los hombres homosexuales fotos de hombres desnudos y someterlos a una intensa corriente eléctrica. Al cabo de poco tiempo, el sujeto será incapaz de sentirse excitado sexualmente por las fotos. Y si hay suerte, tampoco se sentirá excitado en otras situaciones. Los gays que eran condenados a ser ingresados en manicomios por ser considerados psicópatas sexuales eran sometidos en ocasiones a la esterilización. Otras veces eran castrados o sometidos a procedimientos quirúrgicos como la lobotomía, que algunos doctores mantenían que curaba la homosexualidad y otros trastornos sexuales. La más terrible de aquellas instituciones era la de Atascadero, situada en California. Dentro de los círculos gays, Atascadero era conocido como un dachau para maricas, y con mucha razón. Los experimentos médicos realizados en Atascadero incluían la administración a los gays de un fármaco que simulaba la experiencia del ahogamiento. En otras palabras, era una tortura producida de forma farmacológica. A un conocido mío mayor que yo, su familia lo envió a un sitio donde le habían dañado la parte frontal del cerebro. La última vez que lo vi era un vegetal andante. Solo por ser homosexual. La sociedad esperaba de ti que crecieras, te casaras, tuvieras hijos, y eso es lo que hacía mucha gente para dar satisfacción a sus padres. Yo nunca he creído en eso, porque te come por dentro, te carcome no estar a gusto contigo mismo. Cuando yo era pequeña, en los años 50, estaba obligada a casarme con un hombre. Tener, ya sabe, 2,3 hijos de media. Y yo podía mirar a un hombre y decirme, bueno, objetivamente es guapo, pero no sentía nada. No tenía sentido para mí. Al final lo entendí cuando besé por primera vez a una mujer. Y pensé, se trata de esto. Y entonces supe que era lesbiana. Y también que atravesaría el infierno, que caminaría sobre el fuego para experimentar eso, por esos besos. Fíjense en el cuidado con que Albert se peina y se arregla el cuello de la camisa. Esos no son movimientos propios de un chico. No me catalogaron como gay, solo como diferente. Ser gay era lo más terrible que podía ser. Y yo no lo entendía. Yo pensé, tienes que superar esto. Y creí que podría hacerlo, que había que ser inteligente. Recordarlo todo, porque me di cuenta de que me entrenaban para ser hetero, así que podía engañarlos a todos. De niños jugábamos a King Kong y yo esperaba a que no quedara nadie para hacer de la chica. Si hubieran descubierto que era gay y se lo hubieran dicho a mi madre que estaba en silla de ruedas, me habría partido el corazón y ella habría creído que hizo algo mal. Yo no podía permitir aquello y no lo hice. Sabía que esas palabras que se decían para denigrar a otros hablaban de mí. Aprendí muy pronto que esas horribles palabras hablaban de mí, que yo era una de esas personas. Maricón, princesa, sarasa, eso se decía mucho. E invertido, se decía mucho.
Como mi apellido Gavin, me llamaban Danny Gavin. A los 17 años estaba en la Marina y fue allí donde descubrí que era gay. La homosexualidad era causa de expulsión del ejército entonces, y después de eso no se conseguía ningún trabajo. Así que intenté suicidarme cortándome las venas. Conocí a un tipo y me derrumbé en sus brazos llorando, diciendo: yo no quiero ser así, no es esta la vida que quiero, voy a perder todo lo que tengo. Según la Iglesia Católica, estaba condenado. Porque ser gay era para mí ser un hombre súper afeminado. O uno de esos hombres mayores que iban a los teatros de la calle 42 o se masturbaban en los servicios del metro. Y así fue. Al día siguiente, cuando Jimmy acabó de jugar al fútbol, aquel hombre, Ralph, le estaba esperando. Jimmy no había disfrutado tanto en muchísimo tiempo. Entonces, mientras comían, Ralph le enseñó unas imágenes pornográficas. Jimmy sabía que no debían interesarle, pero sintió curiosidad. Lo que Jimmy no sabía era que Ralph estaba enfermo. Su enfermedad no era visible, como la viruela, pero era igual de peligrosa y contagiosa. Era una enfermedad mental. Veréis, Ralph era homosexual. Nunca se sabe cuándo hay un homosexual cerca. Pueden parecer normales, pero cuando descubráis que es un enfermo mental, tal vez sea tarde. Yo era un pobre joven gay. Lo único que sabía es que había oído que en Times Square había gente gay. Así que fui allí, los encontré en los cines y me senté junto a ellos. Yo tenía primos 10 años mayores que yo, y a veces tenían coche. Yo me subía al asiento de atrás y me decían: vamos a ver maricones. Era una de las cosas que se hacía en Nueva York. Era como ir al circo. Ver maricas era divertido. Dos de cada tres americanos miran a los homosexuales con asco, incomodidad o miedo. La encuesta realizada para las noticias de la CBS indica que la opinión pública está en contra de que se permitan las relaciones homosexuales consentidas entre adultos sin castigo. La severidad del castigo varía de un estado a otro. Los homosexuales, conscientes de este rechazo, responden ocultándose. Frecuentan sus propios bares y cafeterías, escapando a la desaprobación de la sociedad que ellos llaman heterosexual. Para mí no había otro bar como el Stonewall. El Stonewall era como un abrevadero en la sabana. Porque, bueno, todo el mundo iba allí. Todos íbamos allí.
Los bares gays eran el centro de la vida social de los gays. Eran lo que la iglesia para los negros del sur. Las únicas instrucciones eran cerrarlos. El primer policía que entró con nuestro grupo dijo: el lugar queda clausurado. Al salir, mostrad vuestra identificación y todo acabará enseguida. Pero esa vez dijeron: no nos vamos. Nada más. No nos vamos. Algo estalló. Fue como pensar: esto no está bien. Eso fue lo que nos pasó aquella noche a muchos. Pensamos: Dios mío, no estoy solo. Hay otras personas que sienten y piensan lo mismo. No éramos suficientes. Y las personas del otro bando actuaban como si aquello fuera una verdadera guerra. Y eso es lo que fue, una guerra. Fue un momento. Ningún hombre nace homosexual, y actualmente muchos psiquiatras creen que la homosexualidad empieza a formarse en los 3 primeros años de vida. La homosexualidad es, en realidad, un trastorno mental que ha alcanzado proporciones de epidemia. En aquella época, lo que hacían esos psiquiatras era intentar convencerte de que fueras heterosexual. Si eso no funcionaba, empleaban técnicas como el condicionamiento aversivo, ya saben, enseñarte pornografía y darte un calambre. Esto implica mostrar a los hombres homosexuales fotos de hombres desnudos y someterlos a una intensa corriente eléctrica. Al cabo de poco tiempo, el sujeto será incapaz de sentirse excitado sexualmente por las fotos. Y si hay suerte, tampoco se sentirá excitado en otras situaciones. Los gays que eran condenados a ser ingresados en manicomios por ser considerados psicópatas sexuales eran sometidos en ocasiones a la esterilización. Otras veces eran castrados o sometidos a procedimientos quirúrgicos como la lobotomía, que algunos doctores mantenían que curaba la homosexualidad y otros trastornos sexuales. La más terrible de aquellas instituciones era la de Atascadero, situada en California. Dentro de los círculos gays, Atascadero era conocido como un dachau para maricas, y con mucha razón. Los experimentos médicos realizados en Atascadero incluían la administración a los gays de un fármaco que simulaba la experiencia del ahogamiento. En otras palabras, era una tortura producida de forma farmacológica. A un conocido mío mayor que yo, su familia lo envió a un sitio donde le habían dañado la parte frontal del cerebro. La última vez que lo vi era un vegetal andante. Solo por ser homosexual. Sabía que esas palabras que se decían para denigrar a otros hablaban de mí. Aprendí muy pronto que esas horribles palabras hablaban de mí, que yo era una de esas personas. Maricón, princesa, sarasa, eso se decía mucho. E invertido, se decía mucho. Como mi apellido Gavin, me llamaban Danny Gavin. A los 17 años estaba en la Marina, y fue allí donde descubrí que era gay. La homosexualidad era causa de expulsión del ejército entonces, y después de eso no se conseguía ningún trabajo. Así que intenté suicidarme cortándome las venas. Let
Conocí a un tipo y me derrumbé en sus brazos llorando, diciendo, yo no quiero ser así. No es esta la vida que quiero. Voy a perder todo lo que tengo. Según la Iglesia Católica, estaba condenado. Porque ser gay era para mí ser un hombre súper afeminado. O uno de esos hombres mayores que iban a los teatros de la calle 42 o se masturbaban en los servicios del metro. Y así fue. Al día siguiente, cuando Jimmy acabó de jugar al fútbol, aquel hombre, Ralph, le estaba esperando. Jimmy no había disfrutado tanto en muchísimo tiempo. Entonces, mientras comían, Ralph le enseñó unas imágenes pornográficas. Jimmy sabía que no debían interesarle, pero sintió curiosidad. Lo que Jimmy no sabía era que Ralph estaba enfermo. Su enfermedad no era visible, como la viruela, pero era igual de peligrosa y contagiosa. Era una enfermedad mental. Veréis, Ralph era homosexual. Nunca se sabe cuándo hay un homosexual cerca. Pueden parecer normales, pero cuando descubráis que es un enfermo mental, tal vez sea tarde. Momento como el de Rosa Parks. Los gays se plantaron y dijeron no. Y a partir de entonces, el castillo de naipes, que era el sistema que oprimía a los gays, empezó a derrumbarse. Con el movimiento por los derechos civiles corríamos ante la policía. En las manifestaciones por la paz corríamos ante la policía. Aquella noche la policía corría huyendo de nosotros, los más humildes del sistema. Y era fantástico. ¿Quiere que su hijo sea tentado por el mundo de la homosexualidad o su hija atraída por el lesbianismo? ¿Quiere que pierdan la oportunidad de disfrutar de un matrimonio normal y feliz? Los años 60 fueron una época oscura para los gays y las lesbianas en todo Estados Unidos. Había un número abrumador de autoridades médicas que tachaban la homosexualidad de defecto mental e incluso como un tipo de psicopatía. El homosexual normal, si es que tal cosa existe, es promiscuo. Ni le interesa ni es capaz de mantener una relación duradera como los matrimonios heterosexuales. Yo quería saber si usted cree que hay algún homosexual feliz, entre comillas, para el que la homosexualidad sea la mejor forma de vida. En mi opinión, el único objetivo de hablar de homosexuales felices es, en realidad, crear un mito sobre la naturaleza de la homosexualidad. El doctor Socarides es un psicoanalista neoyorquino de la Escuela de Medicina Albert Einstein. Allí se aprende que... La sociedad esperaba de ti que crecieras, te casaras, tuvieras hijos, y eso es lo que hacía mucha gente para dar satisfacción a sus padres. Yo nunca he creído en eso, porque te come por dentro, te carcome no estar a gusto contigo mismo. Cuando yo era pequeña, en los años 50, estaba obligada a casarme con un hombre. Tener, ya sabe, 2,3 hijos de media. Y yo podía mirar a un hombre y decirme, bueno, objetivamente es guapo, pero no sentía nada. No tenía sentido para mí.
Al final lo entendí cuando besé por primera vez a una mujer y pensé, se trata de esto. Y entonces supe que era lesbiana. Y también que atravesaría el infierno, que caminaría sobre el fuego para experimentar eso, por esos besos. Fíjense en el cuidado con que Albert se peina y se arregla el cuello de la camisa. Esos no son movimientos propios de un chico. No me catalogaron como gay, solo como diferente. Ser gay era lo más terrible que podía ser. Y yo no lo entendía. Yo pensé, tienes que superar esto. Y creí que podría hacerlo, que había que ser inteligente. Recordarlo todo, porque me di cuenta de que me entrenaban para ser hetero, así que podía engañarlos a todos. De niños jugábamos a King Kong y yo esperaba a que no quedara nadie para hacer de la chica. Si hubieran descubierto que era gay y se lo hubieran dicho a mi madre, que estaba en silla de ruedas, me habría partido el corazón y ella habría creído que hizo algo mal. Yo no podía permitir aquello y no lo hice.